que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos. No te preocupes, compañero, porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar. Tenéis la descripción de este vídeo Skin Club, donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito. Consigue skins increíbles, upgradéalas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic. Skin Club, skin geniales para todos. Bueno, compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de comenzar con el vídeo, tenéis en la descripción de este vídeo, como siempre, la intro que habéis visto de Skin Club, pero es que además os dejo en la segunda línea este sorteo que están preparando y que quedan todavía 9 días. Me han dicho: oye, Poker, ¿te importa mostrar el sorteo? Y digo, ¿qué menos que enseñar a los suscriptores lo que podéis conseguir? Bowie, Fade, Navaja, Tiger, tú, echar un vistazo. Solamente tenéis que ir dándole aquí, ir entrando e ir consiguiendo puntitos. El que más puntos tenga no es el que gana, es el que más participaciones tiene, así que puedes hacer una y que te caiga, o puedes hacer todas y que no caiga. Lo dicho, vamos con el vídeo. ¡Bueno, pues ya estamos por aquí! Resulta que ayer por la noche me iba a ir a dormir, metieron la nueva operación, compré unas cajas, hice un opening, hice cápsula de pegatinas, hice absolutamente todo lo que se tenía que hacer. Pero sin embargo, cuando me fui a dormir, dejé una oferta de comprar las cajas por si bajaban de 3 euros algunas, porque las compraba yo directamente. Y sí, me levanté y tenía 50. Me he puesto a abrirlas mientras grababa y me ha dado la sorpresa de que ha pasado esto. ¡Me está doliendo un poco! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, amigos, ayer conseguimos este AVP en bastante desgastado, que por cierto no está nada mal, y hoy hemos conseguido otro AVP en algo desgastado, que ya se ve un poquito mejor, y desde luego lo que vamos a hacer del tirón va a ser jugar un deathmatch en el nuevo mapa de caché, que yo creo que todo el mundo lo queréis ver. Yo no me he spoileado absolutamente nada, sé más o menos cómo es el mapa, porque quiera o no, me he fumado algunos spoilers, pero bueno, hasta que no lo metieron oficialmente en el juego, yo no lo quería jugar. De hecho, hay gente que me está diciendo, jugamos 5v5, y le digo, no, tío, hasta que no me metan de 5v5, porque no está todavía en modo competitivo. Sí que es verdad que lo puedes jugar aquí, que veis como pone nuevo en mapas de escaramuza, que no cuenta para el rank, así que quizá en el directo de esta tarde, que os dejo el link en la descripción. De hecho, este vídeo se sube a las 5, estamos en directo, así que pásate por ahí y ya está. Aquí está la bestia, la verdad es que está muy guapo, ¿eh? Está gracioso, gracioso, gracioso. Bueno, pues tenemos 9 minutos, chicos. Haré un pequeño corte por aquí hasta que salga el mapa de caché y así lo probamos. Bueno, yo qué sé, la sorpresa que me está dando es que la gente parece ser que el día de hoy no quiere jugar el mapa de caché. Es como que lo rechazan. Vamos a buscar más partida, y yo. Inferno, tu prima la coja. Darle escape, solicitar votación, cambiar de mapa, caché. Quiero probar y ver el mapa de caché, por favor. Please, caché, please, caché. Please, caché. I want to see the new map. Quiero ver el nuevo mapa. Por favor, please, caché. Es lo único que estoy pidiendo, tío. Caché. ¡Vamos! 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 ¡Hay una hora grabando para jugar una partida en caché! Cuando acaba de salir el mapa, es que la gente está enferma, tío. Prefieren jugar Inferno que ver el nuevo mapa. Bueno, recordad el sorteo que tenéis en la descripción de este vídeo, donde podéis ganar cositas. Quedan 9 días para participar. No sé si os lo volveré a recordar, pero bueno, avisaos, está ahí. Y tenéis Skin Clan en la descripción, que os hacen hasta un 25% de bonus en el primer depósito. Se dice pronto, pero de verdad que está fuerte. Terrorista. Ojo, mi primera partida en caché. Estoy. ¡Ah! ¡Ah! Que estoy en punto de B, que esto es B. Me parto. Bueno, dicen que igual van por todos los lados, ¿eh? Dicen que igual van por todos los lados. Mira, mi niño. ¿Me está apuntando? ¡Oh, Dios! ¡Desmayadísimo! ¡Bueno! Está guapo, ¿eh? Está bastante guapo. Todo zona verde, muy llamativo, colores muy intensos, otro desmayado. Parece que el mapa marea a la gente, ¿no? A ver, ese que da vuelta es el primero. Ese, el segundo. A ver si podemos ganar la partida. Estaría guay. Acabo de matar a un tío que está dando vueltas en círculos. No sé si os habéis dado cuenta del pequeño detalle. Pero vamos, que creo que... es el que da vueltas. ¿Quién me dispara? Vale. Bien. Una bala. One bullet, one dream. One bullet, one dream. Y tanto que one bullet, one dream. Vale, lo he fallado, yo tengo tiempo para recargar tranquilamente. Y tenemos, por cierto, lo de las potis nuevas. ¿Diréis, potis de qué? La X ahora mismo te regenera vida. Bueno, la cantidad de gente que me va a venir por aquí. He fallado la bala. Hola.
Pero si había aquí 100 y la madre. Oye, de verdad, ¿por qué están desapareciendo de mi cara? En medio, punto EB, quizá. Gallina. Gallina pío, 6-0 que voy. Y no estoy campeando, tío, estoy buscando enemigos. ¡Enemigo! ¿Dónde estás? Shifteamos, tampoco queremos dar mucha pista. Mira ese, tío, dando vueltas. Claro, como han sacado la nueva caja, está lleno esto de gente dando vueltas exclusivamente. Bueno, el mapa está guapo, ¿eh? Ay. Vale. Bueno. Vamos. No me curo, no me curo. Digo, vamos a curarnos, pero no me ha dado tiempo. Je. Me lo he tomado con muchísima calma. Digo, ya que ha fallado, vamos a aprovechar para apuntarle bien. Aquí tiene que venir alguien. Muy bien hecho por tu parte, bro. Qué pre-fires, ¿no? ¡Ay, Julián! ¡Venir aquí! ¡Va! ¡Va! Esto es un 2 contra 1, claro, ¿eh? Ese dando vueltas. ¡Hala! ¿Se puede bustear hasta allí? ¿En serio? Bien, me curo. Que para eso lo tenemos. ¿Dónde hay más gente? Sí, te vi. Bien. Hay más, ¿eh? Y tanto que hay más. Bueno, debería haber más, ¿no? Uy, la espaldita. Holgorios. Uno por aquí. Fondo. Estoy viendo algo. Le he dado una, supongo. Ah, vale. Tenemos ya para curarnos otra vez. Otra vez. Este está aquí exclusivamente para pillar caja, tío. ¡Matadlos a todos! ¡Echarlo! Vamos, recargamos tranquilamente. Estamos ahí, ¿eh? Un 18-4. Ojo. ¡Ay! ¡Falla el Nascope! Es que estaba viendo una cabecilla por allí, tiene que venir. Vale, muerto. Ah, que te tenía al lado. Vale, vale. Sin problemas. Uy. Bien. Me va muy bien el mapa, tío. Ayer me iba como la mierda. Buah, la que me ha pegado. Ojo, 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 ojo. ¡Claro! Pues, ¡claro! Y lo fallo, güey. Mira que lo tenía en la mira, me metí un ratonazo al final. En plan por intentar apuntar mejor. 3, 2, 1. Sí, esto es un poco campero, pero es que... What the fuck. A ver, estoy flipando. No, me la hace. Uy, menos mal. Pues nada, tengo que matar a dos más y me quiero curar. ¿Dónde está? Where are you? Medio. Vale, otro más y me curo. ¡Ah! ¡Oh! Ojo, a través. Es que hay tanto Walban, tío. No scope. Uy. ¡Adiós! Por la espalda. Gracias, señor. Te lo agradezco. Mira lo que viene por aquí. Mira qué maravilla. El medio está petado. Oye, que aquí hay un tío. Pero vamos a ver. Lo marcaba el mapa. Aquí marca otro. ¡Oh! Tenemos por dos. ¿Medio minuto de por dos con AVP? ¿En serio? Estás viendo por no solo, ¿no? Fallo la bala. Vale. Tiene que haber otro. Bueno, me voy a CT, que seguro que viene alguien. No veo a nadie, tío. Bueno, estamos ahí, ¿eh? Podemos ganar todavía la partida. Y ese pavo se acaba de hacer una triple. Porque nadie la ha piqueado. Se han pasado muy chido todos. Uno, otro muerto aquí. Me tiro, piqueamos rápido. No one, no one, no one. No veo a nadie. No veo a nadie por ningún lado. Es que es una locura, tío. El de la Deagle está teniendo como la suerte de su vida. Desquiciando, ¿eh? Puede ser la palabra ahora mismo. Claro, otro no scope que me como yo. ¿Para qué te va a dar el mío? Hemos entrado en bucle, ¿eh? Este me mata, tío. El de la puta diga. Cuidado. Madre mía. 4 balas ya, mátame. Madre mía, qué malo eres y qué malo soy. Hostia. Horrible. Alberto, ya van muchos fallos. Creo que estás intentando disparar demasiado rápido. Y eso no funciona, hombre. Este, pues claro. Qué cabrón, cómo se me ha puesto delante el cerdo. Para llevarse la kill.
Voy para figurilla, que es ponerme el cuchillo y verlo aparecer. 3 minutos, ya no ganamos ni de coña. ¿Qué haces aquí? Increíble. Está apareciendo el de la ratita, diga el tío. Te han pillado. ¡Oh! ¡Qué rabia! Está petado de P90s. Mi timing es increíble. Esto es increíble. Venga, piquea. Otra. Ahora, sí. Bueno, el P90, bro. Vale, el del fondo nos la pega. Hemos hecho 3 kills. Si por cada muerte hacemos 3 kills, ni tan mal. Primero va a fucking flying, ¿eh? Vale, punto de B tiene que haber alguien. Hola, buenas tardes. Me mata. Ay, qué suerte. Vale, facilísimo, se lo hemos puesto muy fácil. Tobillo, no te creo. Vale, muerte. 391, saca 100 puntos en 2 minutos. Va a estar muy complicado de conseguir, pero si algo tenemos nosotros es que no nos rendimos hasta el final. Me ha visto, ¿no? Ay, qué rabia que tenga que ir yo a por ellos, si no ellos a por mí, ¿eh? Madre mía, vaya tiraco que te has fumado. Juego sin vergüenza. ¿Quién te ha matado? Vale, tiene que haber otro, ¿eh? O sea, el que ha matado de Deagle. Hostia, esto es lógico, tío. Campeando en zona de medio. Venga, ya te piqueo yo, claro. Bueno. Increíble. Otro más. Tenemos la vida, podemos piquear por esta zona. A ver si veo a alguien, nadie. Uno medio, lo oigo, ¿eh? Lo oigo, y tanto que lo oigo. Tiene que estar ahí. Hay que curarse. Nos curamos, vale, cambiamos de AWP. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Algún enemigo por aquí? Pendiente. Vale, vamos a picar otra vez en medio. Ojo, llevamos racha de 6. Con 7 balas, ni tan mal. No los veo, tío. Es que no los veo. Dime que mueres. Vale. Otra vida. Nos la metemos por el picho. Supone que apareció otro aquí en medio. No me entero de misa a la mitad, tío. El mapa es como super random. Vale, puedo recargar. Sí, 4-7-1. 30 segundos por delante. 45 bajas. Hola. Pensaba que llevaba muchas menos. Joder, es que el primero va volando, tío. Bueno, 48. A ver. Vale. Venga, que tengo 2 aquí. Tengo 3. Vale, perfecto. Racha de 9. Pícame. Pícame, que necesito uno más. 7 segundos, por favor. Vamos, Alberto. No veo a nadie. No veo a nadie. ¡No! ¡49! No me digas eso. ¡Sí! Ah, no, 48. Bueno, hola, chavales. Por lo menos hemos probado el mapa de caché que tantas ganas tenía. Vamos a ver si dropean cosas. Ahí está, mira. Ah, Milwaukee. Ay, le tiene que caer la nueva caja. He visto que ha habido tanta gente que le ha caído la de Hulk que digo, es que no puede ser. No puede ser real esto. Venga, abrir, abrir, cerrar. Bueno, Clutchman, ni tan mal. Abrir, abrir, cerrar. Ojo, otra, la del aniversario 20. De 2-2. De 3-3 holográficas, ¿qué está pasando? De 4-4 holográficas, ¿what the fuck? Ya está, se nos fue a la puta. Se nos fue a la puta la suerte. ¿Dónde está la de nuestro querido Dragon Lore? Para acabar el vídeo, creo que es el vídeo más completo. Opening de cajas, opening de cápsulas. Primera partida en caché con casi victoria. 48 pelorcho, racha de 10. ¿Qué más se puede pedir? Hombre, pues sí, si nos cala Dragon Lore aquí, ya estaría el vídeo completo. AVP el nuevo, el Will Fire en caja. Algo de gastado, creo que era, ¿no? Bueno, quedan pocas, ¿eh? Veremos la última girar. Ya sabéis que a mí me encanta. Vamos a ver esta. Tengo un presentimiento de que vamos a ver algo molón pasar. Bueno, ha pasado una moradita. Bueno, nos quedamos con la de los píxeles, que la odio, por cierto. Es una de las pegatinas que de verdad no me han llenado absolutamente nada. Quedan 4 cápsulas. Ojo, esta me encanta. Es como busteo.
Vale, otra de estas. Bueno, estoy flipando con la cantidad de moradas que nos ha dado. Y queda la última, chicos, que la vamos a ver aquí en vivo y en directo. Así que nada, mil besos para todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima con Rus. Adiós.